Pizza Culioc. Un placer. Qué lindo reencuentro, la señora Luisa Culioc con nosotros, nada menos, en esta charla que siempre nos gusta tener cada uno, algunos añitos, que la tuvimos hace unos años en otro programa. Sí, hace unos años, ¿no? ¿Verdad? Y en el medio COVID, en el medio la vida, en el medio la trabajos, vida. Y vos siempre hermosa. Ay, hermosa. Qué lindo, gracias, yo vengo por eso, porque vos siempre me decís cosas lindas. Y sí, ¿cómo te y aquí eres un lugar. No, ¿y qué te parece? ¿Qué te voy a decir? No, primero te quiero agradecer que hayas venido a ver Brujas. Y bueno, claramente seguro a ver mi... Y sí, quería ver a Luisa, les dijeron, a las chicas, que por supuesto he ido varias veces, pero tenía mucha curiosidad, entendía y entiendo que no es fácil tomar una obra con tanta tradición, con tanta trayectoria y con personajes muy marcados, con actrices que la hicieron toda la vida. Digo, ay, qué lindo que salgan para Brujas, pero hay que subirse. Hay que entrar ahí. Hay que entrar. Es una experiencia absolutamente extraordinaria, diferente a todo lo que yo haya hecho. ¿Por qué dijiste que sí? Me costó. ¿Sí? ¿Lo pensaste? Me costó porque... Y sí, ¿te llama Rottenberg, supongo, o alguno de los chicos? Sí, lo que pasa es que... Te explico. Lo que pasa es que... nosotros estábamos haciendo La Juana. De hecho, me llamaron el lunes que estábamos de viaje para ir a hacer La Juana otra vez en el Auditorium, en la Piazzolla, que fue formidable lo que pasó, y me aparece esta propuesta. Y era muy atractivo, pero también era muy exigido como sistema, porque era hacer un poquito como hablábamos antes fuera de cámara. Claro, funciones de miércoles a domingo, con dos funciones los fines de semana, un ritmo, sí, una obra que aparte implica un compromiso, como cualquier trabajo. Pero todo eso que hablábamos, ¿no? Y lo que es, ¿no? Porque primero la enorme emoción de que las brujas todas hayan dicho que sí, porque obviamente había que pasar por ese filtro. Muy agradecida, una sensación de mucho cariño con mujeres que yo había admirado tanto siempre. Yo las admiraba mucho porque yo estudiaba teatro de los 5 años y no me imaginaba cómo podía ser hacer una novela, que yo sabía que no se ensayaba como el teatro. Entonces vos tenías que... Yo decía, hacen ahí una cosa y después actúan. ¿Cómo hacen? ¿Era un mundo que te imaginás que ibas a pertenecer? No, por eso. No, para nada. No, yo nunca imaginé que yo podía ser protagonista de una telenovela. De unas cuantas. Pasaba. Entonces, es gente muy querida. La oferta, la posibilidad de trabajar con esas mujeres era extraordinaria, pero al mismo tiempo a mí me cambiaba toda la vida. Me cambiaba toda la vida. La logística. Todo lo que yo en este momento tenía estructurado. Porque además... tengo mi nieta y yo estoy muy presente. ¿Qué edad tiene esa vez? 9. Ah, 9. Y yo no me quiero perder. No te querés eso. Perder nada. ¿Cómo sos una abuela súper presente? Súper presente. Y entonces te diría que ese era como el lugar más difícil de selección. Y estar haciendo La Juana y saber que, bueno, pero me iban a quedar los lunes y martes disponibles para poder seguir haciéndola. ¿No querías abandonar eso? No, no por un tema doble, ¿no? De lo que significa la posibilidad de que como artista, una intérprete puede estar haciendo una obra contando semejante historia como es la de Juana Zurduy, pero al mismo tiempo tan emparentada con mi pensamiento. ¿Estás preocupada por lo que está pasando con la cultura? Y sí, estamos todos, imagínate, ¿no? Estamos todos muy preocupados, todes. Aunque no se dejen, ahora que lo usen los organismos oficiales, defendamos el inclusivo. No, defendamos la libertad. El ser, defendamos el ser que somos y teniendo en cuenta que cada otro ser tiene el mismo derecho que nosotros. Claro. ¿No? Almodóvar dice en una película, un personaje precioso, una persona tiene que llegar a ser... Es genuina cuando se parece lo más posible a cómo se soñó. Y de eso se trata. ¿Y vos te soñaste así? Yo me soñaba en un teatro. ¿Pero te soñabas primerísima figura estelar? No, eso no te soñaba. ¿Con alcance internacional, mundial? ¡Ay! ¡Y bueno, pasó! ¡Sorpresa! No. Esas fueron cosas que nunca busqué. Es un milagro. Yo creo que hay destinos. Uno los puede propiciar, los puede acompañar. Siempre estuve muy presente en el alerta de escuchar lo que pasaba. Si la vida me ofrece algo, que hago, que no hago, que digo que no. Dije muchos no sí, en la vida. Sí, dijiste muchos que no. Y hay un análisis posterior de decir, bueno, es un poquito de suerte, es el talento, por supuesto, es la exigencia, es la conducta, es el azar.
qué se mezcla? ¿Es todo, eso? ¿No? Es todo eso, ¿no? ¿No es cierto? Sí, yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que es todo. No. Y también de quiénes podés elegir alrededor, de saber vislumbrar cuando hay un maestro o una maestra que te puede... Maestro, digo, de la vida, no solo de la tarea. ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién fueron tus maestros de la vida? Por ejemplo, en la vida te diría de lo más último, Elena Tritec, que es una enorme directora con una filosofía de vida muy particular y que a mí, bueno, con ella hicimos un unipersonal que se llamaba El Collar de la Paloma. Digamos, una persona que solo observarla y vivirla te ofrece la posibilidad de otra mirada sobre vos misma, sobre la vida, sobre las personas. Eso nutre mucho. ¿Fuiste madre en el momento en que estabas en el auge de tu carrera? La niñez de tu hija es cuando vos estás en esos años donde todo empieza a explotar, ¿no? Sí, eso sí le tomó. ¿Y algún día te hizo reproche sobre eso? Era difícil porque a veces el público, por el mismo amor, no se da cuenta que hay lugares de privacidad que mereces. Cuando vos estás con tus hijos, tus hijes, tus hijas por la calle, estás paseando, mereces un momento de intimidad y está bien que sea. Entonces, si estás con los chicos, que tengan un poquito, quieren fotos, te pedían fotos por ella. Y entonces una les dice, ahora no, que estoy con... Yo cuando trabajo salgo, saludo, sí. Pero... Vos has sido muy cuidadosa de tu intimidad, muy cuidadosa. ¿No has hecho de eso una vidriera? No, nunca. Y en momentos donde tu vida era una vidriera. El amor de la gente es inconmensurable y hay que agradecerlo, porque no solo tiene que ver con lo que hacemos los intérpretes, sino con otra cosa más, que es la generosidad de abrirse a recibir algo. Eso trae el público, lo trae a Brujas. Si hablamos de la carrera, ¿vos te sentiste diva en algún momento? O tal vez los entornos te hacían sentir esto de, bueno, viste, estar entre perlas, entre terciopelo, esto que te llevaban, te traían. Pero eso era una mentira. Pero ¿te pasaba o no te pasaba? Porque cuando te está en un lugar de tanta magnitud, porque uno no lo ha vivido, no tiene conciencia, y lo ve en ustedes, pero de verdad vos parabas un país o países enteros para ver tus programas. Y eso te pone en un lugar... ¿Levitás del piso o no? No, es muy emocionante. Caminar por la Vittorio Emanuele en Milán y que los tipos te digan, así, por ahí por la galería esa maravillosa, te digan, ¡chao, Luisa! ¿Cómo es esto? ¿Viste? Te hace un... Pero ¿sí? Sentirme diva, no. No. Siempre me sentí muy agradecida. Porque sé que hay cosas que han dependido de mí y otras que la vida te ofrece. Hay gente que lucha mucho, trabaja mucho y a veces no se le dan las oportunidades. Creo en ese sentido. Son elegidos, fuiste una elegida. Sí, y eso yo luego lo honro con mi trabajo. Nosotros, cuando vienen los artistas al piso, hacemos los escandalones, pasamos por cada escalón como un trabajo y hay alguna, no sé, una reflexión, una semblanza, una anécdota, lo que te traiga el título. Y como estamos acá, vamos a acompañarlo con imágenes desde la edición. Pero hablemos de novelas puntuales y lo que tengas ganas, lo que te venga. Empecemos con Amor Gitano. La primera con Arnaldo. Sí. 82, si no me equivoco. Fines del 82, 83. 83. ¿Qué te viene? ¿Qué recuerdo te aparece? Y descubrimiento. Como un descubrimiento enorme de lo que era el género, siendo protagonista con un hombre galán, actor como Arnaldo, con esa voz. El rol del protagonismo es de una enorme responsabilidad y sobre todo cuando tenés enfrente a Arnaldo André. O sea, quiero decir, hay que estar a la altura. Y Arnaldo fue generoso contigo. Sí, sí. Yo le enseñé algunas cosas. ¿Sí? ¡Ah! Sí, él es cierto. Me enseñó algunas, por ejemplo, esa duró 9 meses. Entonces, bueno, primero me enseñaba a él, pero después yo también algunas cosas de besos, de cosas. Claro, porque bueno, él venía... Íbamos intimando y ahí ya... Y había eso que llaman química. Ah, oh, eso era genial. ¿Pero te enamoraste de algún galán? Enamorarme. Platónicamente, quiero decir. No, enamorarme no. Pero es como un milagro y es un misterio, ¿viste? Hay ese lugar del juego que pasa en todo lo que es interpretar un personaje. Sos el personaje y entonces no hay un enamoramiento fuerte. Pero hay un lugar de lo sincero propio. Si no pones algo de lo sincero, no podés hacer creer. Pero no es que una esté enamorada, pero esas ternuras, esa posibilidad de asociarse en el logro de algo en común, todo eso está muy vivo. Y entonces pasa, como dices, las cachetadas eran de verdad, bueno, como los besos de que no me ponen un cartón delante para besar. Hablemos de Amo y Señor, entonces, ya que las cachetadas eran de verdad. Ese fue un suceso, ahí se paraba el país, ya. Ya. Ahí se paraba el país. Victoria Escalante. Veníamos de la dictadura. Claro. Era el primer año, el 84, y había una suerte de apertura a todo nivel, incluso sensorial, sensual. Y la historia, lo que planteaba, a mí me llama Arnaldo de Mar del Plata y me dice, Luisa, dice, tenemos una historia con Lozano Dana que está basada en lo que el viento se llevó.
un hombre que tiene todo lo que desea en la vida menos la mujer que ama. Y quiero hacerla con vos, me dice Arnaldo. Y me encantó la idea. ¿El primer cachetazo salió porque estaba en guión o un día funcionó no, y lo dejaron? No, estaba en el guión porque eso fue una astucia del productor, de Raúl Lecouna. Cuando nosotros estábamos por salir al aire y faltaba una semana nada más, buscó hacer un punch con una publicidad y se basó en la cachetada de Gilda, que hace Rita Hayworth, claro, con Glenn Ford. Y entonces, lo curioso fue que durante una semana, en todos los cortes comerciales de Canal 9, no bife. Aparecía una vez ese tape, que lo hicimos para... No era una vez, pues... ¡Pah! Flan Rabana, pipipi, después otra bicicleta, ¡pah! ¡Pah! O sea, dentro del mismo corte publicitario aparecía tres veces la cachetada, durante una semana. Se convirtió en la novela de la cachetada, pero no porque hubiera, creo que fueron en tres momentos. De la novela. Tres veces apareció y ya en el final ya casi le tiró con una silla. Claro. O sea, no había, y además no era un melodrama, esto es muy importante. Claro. Era una comedia claramente, no era un melodrama. Claro, jugaban un código. Bueno, otra novela adelantada a su época que fue Venganza de Mujer. Porque ese personaje de Nemesis Paiva, esa violación por parte de tres hombres y cómo ella después justamente no solamente viene por la venganza, sino por el empoderamiento, fue adelantada a su época. ¿Qué te pasó con esa novela? ¿Cómo la recordás? Y también creo que fue muy interesante. La novela esa también estaba basada en una novela de Rómulo Gallegos, que había hecho la película justamente de Doña Bárbara, que había hecho la película María Félix. Y me convocan para hacer eso, basado en esa... Incluso yo me acuerdo que en el momento que hablé con Romay le dije, bueno, digo, pero es una mujer de una entrega diaria, nos vamos a contar que es una telenovela, nos vamos a contar que el personaje en la novela de Rómulo Gallegos enterraba caballos vivos, es decir, hace una venganza. Le vamos a poner el nombre Venganza de Mujer, pero no va a ser una venganza porque venganza no es justicia. Yo siempre sostuve eso. Me parece que es importante lo que uno... muestra, cuenta y la posibilidad de reflexión que da, desde el sentimiento que estás ofreciendo como pregunta. Uh-huh. Yo creo que todo hecho que es una ficción establece la posibilidad de una repregunta sobre uno mismo, sobre la sociedad. Por eso es tan lamentable que no haya ficción en este momento, la suficiente como para que nos podamos repreguntar, sí, y saber, porque lo que tenemos, esa es nuestra identidad. Bueno, hablemos de La Extraña Dama. ¿Cómo te llega la propuesta de La Extraña Dama? Que era un folletín, tengo entendido, que era como había sido una fotonovela, ¿no? Venezolana. ¿Cómo te llega? ¿Eso te llega de Omar, Romay, la propuesta? ¿O del padre? ¿Quién te llama? No, de Omar, porque se fue Janet Rodríguez, menos mal. Ay, menos mal, claro, porque esa es la de Janet Rodríguez. ¿Te acordás? Claro. Por eso yo digo, cuando me ha tocado de pronto tomar... Gracias, Gina. Gracias, Janet Rodríguez. Cuando me ha tocado tomar personajes que no eran pensados del primer tema, para mí me ha venido bárbaro. Claro, como hoy Brujas, ¿qué te parece? Me ha venido hermoso, pura felicidad. Yo en ese momento yo había tenido a mi hijo y durante 10 meses lo amamanté, pero mientras lo amamantaba, me daba la teta y yo veía esos programas de que decían, contaban los de Chimento, yo que decían que se estaba haciendo una preproducción de una novela como esta, y que sé yo, que la dirigía Diana Alves, y yo miraba y no podía creer, y mientras le daba la teta pensaba, ay, ojalá que alguna vez me toque hacer un personaje así. Pero no crean que por soñarlo yo hice todo lo demás. Pero ves que estaba marcado, ves que la vida prepara cosas. Me llama Eliseche, que era, habíamos hecho éxito, o sea, muy señora, habíamos hecho varias cosas con él en Juan el David. Canal, con Juan David, y me dice, te va a llamar Omar Romay, porque se fue Janet Rodríguez y quiere que vos hagas el... Yo no podía creer. Me llama esa misma tarde del lunes y me dice, Luisa, hola, mirá, quiero hablar con vos, vení mañana al canal, así hablamos. Le digo, ¿sobre qué es? Bueno, si querés saber sobre qué es, vení mañana al canal. Vos ya sabías. Yo sabía. Yo me decía, y entonces fui el martes y me contó tres escenas. Y yo con esas tres escenas vi que era... Visualizaste, que era un éxito. Sí, nunca imaginé el suceso. El suceso no lo podés imaginar. Pero yo estaba muy intuitiva y en ese momento con una cosa... Y yo vi esas tres escenas y esto es una historia extraordinaria. Hay un capítulo, el capítulo 90 que amé, donde efectivamente es el capítulo donde ella se saca el sombrero, está de baronesa Manfredi, todo de blanco también, y está comiendo con Marcelo Ricciardi, y ahí ella le confiesa quién es, después de haberlo vuelto a seducir como monja, pero claro, disimulada, y se saca el sombrero y le dice quién es. Y después subió al camarín, sale ese capítulo y yo terminaba de grabar otro capítulo ese día, ¿no? Claro. Y yo no lo vi en el aire en ese momento. Y viene Romay, estaba en el aire ya. Claro, y viene Romay y me dice, subió con Raúl Rossi al camarín
y me dijeron una de las cosas más lindas que me podían haber dicho. Dijo que ese día en las escenas habían estado las tres. La chica de Campo Seco, la joven que soñó, la monja y la baronesa Manfredi. Todo en la baronesa. Todo en ella. No es que me había cambiado. Todo en pero ella. Que ahí se veía todo. Sorpiedad, Gina y la baronesa. Yo me puse tan... Y la jovencita que había soñado sus mundos y que había quedado embarazada. Estaba todo ahí. Cosecharás tu siembra. Y hermosa novela. La Port. Muy otro exitazo. Exitazo total, muy querido amigo también. Sí, Osvaldo. Osvaldo también. Aparecían aquellas historias de Thanos, de inmigrantes. Era muy hermoso. De mafias. Y hacíamos de, claro, los dos de hijos de dos mafiosos, capo mafia. Claro. ¿Y qué pasaba? Nos enamorábamos. ¿Cómo? Qué raro. Lo extraordinario es que estas novelas de las que estamos hablando partían por ahí de elementos muy reconocibles de las novelas. Claro. El chico rico con los dos capo mafia. El problema, o lo interesante, es lo que pasaba después para ser narrado. ¿Y cómo se narraba? Entonces pasaban cosas, y lo que eran las producciones, además Cosecharás, bueno, fue una coproducción con Italia. Y entonces también había un despliegue de ropa, de decorados, de exteriores. Y exitazo. La ciudad, se armó Palermo. Más allá del horizonte. Hermoso. Otra historia, bueno, que iba a ser también para... También le agradecemos a Gina Lollobrigida. La queremos. Que cuando bueno, porque aparte te llaman a vos a hacer un personaje de una mujer que era mucho mayor que vos en esa sí, época. Sí, mucho mayor. O sí. Sea que te caracterizaste además. Después la segunda etapa, yo hice la primera y querían que solo me quede, Omar quería que solo me quede en la primera etapa. Yo dije, no, la primera sola me aburre. Claro. Yo ya hice todas esas claro. cosas. Quiero la segunda, que es cuando pelea por los derechos de los indios. Claro. Y entonces me dijo, y no quedó más remedio, porque usted no dije no. Sí. Y entonces ahí tenía bastante. Y bueno, aparte, y esa sí que era parte, bueno, era Grecia, era Osvaldo, eras vos, era Marta González, era Viviana Saccone, no, era un dream team. Yo estuve 4 meses nada más, era, claro, la pareja protagónica era efectivamente Osvaldo con Grecia, y yo hacía una participación especial, que... Y bueno, además, lo voy se comió a decir, la novela. Lo voy a decir. Se comió la novela. Los Thanos dijeron, tenemos que poner a alguien. Habían hecho toda la difusión con Gina. Decían, ¿a quién ponemos claro, que sea un igualamos? Icono nacional, amado? Dijeron Luisa. ¡Ah! ¡Qué lindo! Perdón, no tengo abuelita. No, ya. Y bueno, si no lo decimos nosotros. No, y es que es la verdad, además. No, bueno, y los Thanos un día dijeron, hay que hacer la continuación de La Extraña Dama. Sí. Y, pero ¿sabés qué pasa? No, la hija no firmó, entonces la hija la matamos. ¿Y ahí qué hace? Porque la verdad es que la mujer que buscó la hija, después le matamos la hija a la segunda parte. Esa novela tuviste tuvo, que transar ahí, ¿no? Tuviste que algunos, la ubicar ahí. Ahí tuvo algunos, esa novela tuvo algunos, temitas. Te metieron presión los Thanos. Que fue una presión muy, un poco exagerada. No la hubieras hecho, si no. Y no sé si la habría hecho porque, si lo hubiera hecho porque había un arreglo con Roma y no existía, yo estaba segura que no existía la segunda parte de La Extraña Dama. Pero un tipo de presión, como a veces sucede en algunos trabajos, y en ese momento... lamentablemente, pero igual fue un exitazo sí, en Italia. Sí. Pero ¿sabés por qué? ¿Por qué? No sé si alguna vez lo dije, voy a decir por qué. ¿Por qué? Me muero, no sé. Acá anduvo más o menos, porque efectivamente no existía y de sobra la hija estaba pobre. Y sí, sí, con la hija... Sí, estaba sometida a muchos elementos que no eran la historia en sí. Claro, ya no era monja, sí, la hija se le muere. Yo siempre pensé, siempre me gustó hacer historias en lo que son el relato. Vos, si mirabas a ver que no hice historias donde mañana si ves el capítulo y hoy te lo perdiste, pasa lo mismo. No, siempre era porque... Una progresión verdad. Dramática, y en ese narrativa. Momento la verdad es que el libro tenía algunas fisuras para mi gusto. Mm. Tuve que hacerlo y acá, bueno, funcionó más o menos. Funcionó ¿Y allá por qué funcionó? Y allá funcionó porque ellos con el doblaje decían otras cosas. ¡La escribieron para allá! Después de toda esa seguidilla de éxitos que estamos hablando de millones y millones aquí en el mundo, te replanteaste, bueno, ¿qué hago con la profesión? Porque todo eso lo hice, sucedió, te pasó, es parte de tu ADN, de tu impronta. Pero bueno, dijiste, bueno, voy a volver al teatro, a mis raíces, de hecho lo hiciste y muy bien. ¿Pero tuviste una crisis existencial con no, la carrera o no? No tuve crisis porque cuando elegí quedarme solo con las telenovelas, yo tenía los niños, la niña y el niño muy chicos, y yo no quería perderme el beso de las buenas noches, hacer, eran muchas horas de trabajo en las novelas. O sea que teatro en esa época era imposible. No, y si bien de todas maneras yo tenía, como te dije, a mi hijo muy chico con La Extraña Dama,
yo negocié que yo podía grabar todas mis escenas juntas, si no, no podía hacerla, no la iba a hacer. Yo priorizo mucho lo que es el tiempo con lo que una ha decidido. Si yo lo traje al mundo, a ese niño, a esa niña, es para disfrutármelo y para ofrecerle las posibilidades de un vínculo fuerte. Yo lo que creo es que a mí Mirta, me acuerdo que cuando iba a almorzar siempre me decía cómo podía ser que haya dejado ese éxito formidable que eran las novelas y la presencia activa, digamos, en la gente a veces, y me haya ido a hacer teatro de otro tipo, más alternativo. Y yo insisto, creo que yo no puedo hacer nada que no desee, te digo realmente, que no, creo que hay que respetar mucho eso y el porqué, y es diferente en cada persona. Y yo necesitaba hacer ese teatro que... Reencontrarte con eso. Volver, pero yo soy actriz de teatro y siempre digo, y es importante, sí me parece decirlo, que a mí me fue tan bien en el género porque yo tenía herramientas de actriz desde los 5 años. ¿Un sueño profesional? ¿Un sueño? Ay, bueno, un sueño. ¿Qué? A mí me gustaría alguna vez hacer una película donde haga un personaje que tenga una vibración de mucho, de mucha verdad, de los tiempos que corren, de lo que significa, muy comprometido a todo nivel, que tenga humor, todo, pero muy comprometido. No he tenido la oportunidad de hacer eso, no me quejo, pero como vos lo hablás, es algo, yo creo que el cine es algo que queda, que es una herencia posible, y pienso en mi nieta. ¿Cómo se llama tu nieta? Lara. Lara Manuela. Cuando pensás en el mundo que viene y pensás en dejarle legado, ¿en qué pensás? En lo mío profesional, por eso me gustaría dejar una película. Y en lo demás, el legado es todos los días. Es la presencia viva con Roberto, con mi compañero, lo hablamos todo el tiempo. La presencia viva en la vida de Lara. Porque es el mejor legado, es lo sensorial. Yo sé lo que mi abuela me dejó a mí. Y es ¿sabe quién es la abuela? ¿Sabe que la abuela es Luisa Julio? Bueno, ella no sé cómo, de chiquita sabe, no sé cómo sabe y le dice a la gente. Mi abuela, Luisa. Y mi hija dice, bueno, pará, Lara, pará, hija, pará. Me encanta que le digas compañero a tu compañero. Es un gran compañero. Es un ser excepcional. Encontrarnos en el escenario ha sido un sueño. Desearlo durante muchos años y que se diga. ¿Seguiste enamorada toda la vida? Toda la vida. Otra es que, un bien. Y otra que todo lo que hablamos. Pero él es muy especial. Se encargó de enamorar. Nunca es de un solo lado. Sí, él dice, como dice, que sus necesidades coinciden con mis deseos. Bueno. O sea, en realidad lo que hace es ponerse cumplirlos. A tiro con la... Bueno, ha sido muy inteligente. Gracias, Luisa. Una alegría siempre encontrarnos. Qué placer. Me encanta charlar contigo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y felicitaciones por lo de Brujas. No gracias. Se la pierdas, ya lo vamos a recomendar en el piso, pero tuve oportunidad de estar ahí y pasan cosas muy lindas. Dame esas flores para Luisa. Uy, no te puedo creer. Esto sí que es un lujo. Qué bueno. Esto sí que qué tampoco menos. Se hace qué ya. Menos. Agradezco, miren, agradezco muy especialmente a la producción acá del programa. Adrián Negrón, nuestro productor ejecutivo que está con nosotros hoy en esta grabación. Muchísimas gracias. Sí. Esto ya es inusual y yo lo he preguntado. ¿Es posible que ya no dé ni una flor? Pero todas no, porque para, una, no es por importancia, es por el rato vivido. Me las llevo hoy al teatro. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Gracias. Vale. What?